Bueno, continúan con las acciones preventivas de delitos contra la salud pública. Se ha visitado este establecimiento y se ha logrado detectar de que muchos de los, bueno, algunas de las bebidas alcohólicas con las que cuentan tienen fecha, tienen registro sanitario en condición vencida, según se ha podido corroborar pues en la página en línea de la Digesa, ¿no? Algunos productos no tenían consignado el registro sanitario, ¿no? Y otros tenían registro sanitario vigente, pero que pertenecían a otros productos. En dicho contexto, amparándonos a lo prescrito en el artículo 288C del Código Penal y la Ley Especial sobre la Materia, en lo concerniente a la erradicación de bebidas alcohólicas informales, personal de la Policía Fiscal, luego de haberse dado cuenta ya al fiscal penal de turno, procedieron pues con la incautación de los productos. Doctor, ¿esto significa un delito o es considerado una falta? ¿Cómo está considerado esta? Bueno, según lo establecido en la Ley Especial sobre temas de erradicación de bebidas alcohólicas informales, existiría la presunción de la comisión de un delito. En tanto no se haya resuelto el caso, yo no podría anticipar de que ya sea consumado el hecho. Pero estamos hablando de delito contra la salud pública. Sí, delito contra la salud pública, según los alcances del artículo 288C del Código Penal. Doctor, ¿los propietarios van a poder recuperar los productos? Porque hay que tener en cuenta que los licores normalmente no vencen. Claro, efectivamente los licores no vencen. Y voy a dejar en claro, estos productos no están vencidos. No están vencidos. Lo que sí está vencido es el registro sanitario. Y según lo que establece el artículo 42 de la ley, ¿no?, que dentro de las características para que un producto o una bebida alcohólica sea considerada apta para el consumo humano, tiene que tener registro sanitario vigente. Entonces, al no contar con registro sanitario vigente, hay una presunción legal, ojo, hay una presunción legal de que estos productos no serían aptos para el consumo humano. Ya no. Más adelante se determinará, pues, ¿no? ¿Un aproximado de cuántos licores se ha incautado? 88, un aproximado de 88 licores. Entre cócteles, whisky, tequilas, vodka, etc. ¿Este caso más o menos un valor de cuánto? No le podría decir cuál es el valor comercial. Eso ya le corresponde a las autoridades pertinentes. ¿Fiscalización ha procedido a clausura también? Sí, fiscalización por su parte, atendiendo al inicio ya o la instauración de un procedimiento administrativo sancionador, ha procedido con la clausura del establecimiento. ¿Es el primer negocio de este tipo que se clausura? Bueno, el día de antes de ayer también visitamos ya un establecimiento que estaban por la plaza de acá del distrito de Tarapoto y también se han clausurado, bueno, bajo las mismas situaciones. ¿Van a continuar estos operativos? Los operativos van a continuar, ¿no? Porque lo que buscamos, o el Ministerio Público busca, es formalidad, pues, para evitar, pues, perjuicios a la salud pública. Ok, doctor, muchas gracias. Su nombre.